Shalom. Shalom y bienvenidos. Bienvenidos todos quienes nos acompañan. Shalom. Damos aquí gracias por acompañarnos. Habla Raz Alonso Teferi, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá, de Su Majestad Imperial Haile Selassie I y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Hoy es miércoles, enero 31, 2018, y son las 1 de la tarde con 49 minutos. Ahora, entre muchas comunicaciones que gustaríamos traer al frente, siendo que tenemos un poco de tiempo antes de enfrentarnos con responsabilidades, hemos elegido este tema que gustaríamos presentar en este momento, por razón que supongo yo es más corta la presentación. Entonces, con eso pues les doy una idea de qué es lo que estaremos platicando durante esta presentación, y será pues la semejanza del estudio que corresponde al Shabbat que se aproxima, y hechos reales dentro de la vida de Su Majestad Imperial Haile Selassie I, y utilizaremos información que encontramos en la autobiografía del Rey de Reyes de Etiopía, Mi Vida y el Progreso de Etiopía. Y aparte de esto, creo que intentaremos mencionar siquiera un poco cómo es que nosotros creemos o aceptamos que Su Majestad Imperial Haile Selassie I, de una forma u otra, en semejanza, reversió, no sé cómo, la maldición que se lleva a cabo en el jardín, en el huerto de Dios, en el jardín de Edén. Su Majestad Imperial Haile Selassie I, nosotros aceptamos que causó que hubiera un reverso en esa maldición. Y pues esperemos pues más o menos explicar eso un poco. Reverse. Marcha atrás, no creo que sea la palabra apropiada. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, reverse. Reverse, inverse, converse, no sé por qué este aparato es, disculpen, English to Spanish, inglés a español, reverse, marchar atrás, me continúa diciendo esto y sé que no es lo que... el reverso o reversi, bueno, es que no estoy seguro si reversiar es una, o sea, reverso, veo que sí es una palabra, opuesto, de marcha atrás, contrario, inverso, no sé, derrotó o revocó. El punto es que hagan de cuenta que Su Majestad Imperial regresó al jardín en Etiopía y tomó acción para que no se cometiera el mismo error en el cual participaron Adán y Eva. Pero bueno, suficiente con eso, empecemos con el estudio. El Shabbat que se aproxima viene cayendo en la fecha de febrero 2, 2018. A este Shabbat, a este sábado, le corresponde la lectura semanal Rastafari número 17, la cual es titulada en el hebreo, pues Yitro, y en el amárico Yotor, en español me imagino igual Yetro, pero bueno, creo que la información que estaremos utilizando pues viene de del
la porción de estudio en el Torah, es decir, el Pentateuco, y se encuentra en el libro de Éxodo, y el estudio empieza en el capítulo 18 con el segundo verso y finaliza con el capítulo 20, el verso número 26. Así es que queremos específicamente pues dirigirnos al verso número 13, creo que viene siendo del capítulo 18, libro del Éxodo, el cual dice: y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Ahora voy a improvisar y voy a agregar un apunte o una nota que debemos considerar todos, porque esto es fundamental, es algo de lo más importante que debemos de enseñarnos uno al otro y en especial a nuestros hijos, pensar por uno mismo. Así es que, de hecho, me gustaría agregar a esto, y como siempre las presentaciones se alargan, antes de siquiera empezar, esperemos encontrar esto rápidamente y nos dirigimos como siempre a la entrevista del doctor Aswath Huffman, que hace a Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Veamos aquí, me disculpo por las pausas, no teníamos pensado comunicar información a este extento, pero es apropiado que lo hagamos porque concuerda perfectamente con el tema y con la lectura y con, en particular, este primer verso. A ver, a ver. La pregunta vendría siendo: Su Majestad Imperial, ¿qué consejo le daría a una persona que está considerando los clamos o las reclamaciones de Cristo tal vez por primera vez? Y aquí va la respuesta. Yo le diría a una persona que estaba considerando las afirmaciones de Cristo por primera vez, que es necesario tener fe en el Todopoderoso, que es necesario contar con el amor y que es necesario llevarse a cabo uno mismo de una manera que se nos ha enseñado hacerlo en la Biblia. La conducta de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, básicamente es lo que dice. Yo le aconsejaría que leyera y que estudiara la Biblia. También le aconsejaría a buscar el conocimiento secular, porque cuanto más se sabe, más se da cuenta de la necesidad de una fuerza motriz o una principal motor o movedor, la necesidad de un creador que es bueno, y la necesidad de la salvación y también para la vida pacífica sobre la tierra. También, pongan bastante atención, también le diría que aprendiera o aprender y de pensar por sí mismo las formas que le sirvan al Señor. En este pensamiento y en esta empresa suya, él inevitablemente encontrará la manera de servir a sus semejantes. Porque su fe luego se manifiesta por medio de su conducta. Si los cristianos se comportan de esta manera, si nos dedicamos a esta tarea fundamental, entonces vamos a tener un mundo pacífico y estaremos seguros de no transgredir en contra de la voluntad y los mandamientos de Dios. Pensar por uno mismo. Regresemos al libro del Éxodo, capítulo 18, verso 13. Y aconteció que otro día, hoy este día, digo yo, se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Dios desde la mañana hasta la tarde. Se sentó Moisés a juzgar el pueblo. Ahora nos vamos a dirigir al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Parece aquí decir mi apunte
verso número 2, el cual dice: el primer versículo dice: entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahora, en el contexto que gustaríamos utilizar este verso es de que los hipócritas, los malvados, la gente de mal, son aquellos quienes roban nuestra individualidad y nuestra habilidad de pensar y aprender por uno mismo las formas de cómo servir al Señor. Esto no debemos permitir que nos lo arrebaten. Es nuestra libertad servirle con un corazón completo y de una manera original e independiente a pensamiento o fuerza extranjera al ser individuo. Y Jehová Dios en este estudio de Torá nos enseña que lo que desea Él es no robots programados de la misma forma, quiere individuos, quiere la completa atención y fe total de cada individuo entregado a Él en una relación íntima, distinta y separada de Jehová a Jehová, de Jehová Dios a Jehová Dios, y separada a al hermano y a la hermana y a toda la comunidad, pues para que cada uno de nosotros seamos especiales ante sus ojos, como en verdad lo somos, y entonces entenderíamos que todos somos especiales ante nuestros mismos ojos, como lo somos ante los ojos del cielo. Entonces, muy importante. Ahora, no digo que Moisés estuvo equivocado, pero pues equivocados están aquellos quienes se sientan en esa posición de querer juzgar a todos, cuando nosotros debemos aprender y pensar el juicio por uno mismo. Si uno se juzgara a uno mismo, ¿qué necesidad de que otro nos juzgare? Entonces, con eso continuamos. A ver, dejen retrasar, a ver si tengo otro pensamiento en relación. Todo esto no pensaba comunicar, pero se presentó la oportunidad, así es que damos gracias por ella. Ahora, ¿qué eran los puntos que deseamos hacer? Las semejanzas de una de las semejanzas que encontré en el estudio para este Shabbat, titulado Yetro y la vida de su majestad imperial Haile Selassie I, es como continúa aquí diciendo en el verso número 14: y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen negocios, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no haces bien. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el negocio es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los negocios a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden, y lo que han de hacer. Además, inquiere que tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos, caporales sobre 1000, sobre 100,
sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo el tiempo. Y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo negocio pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y llevarla han ellos contigo. Si esto hicieras, y Dios te lo mandare, tú podrás persistir, y todo este pueblo se irá también en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, y hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés varones, y continúa. Una de las cosas que aprendemos igual en este estudio, Yetro, Shabbat número 17, es que cuando se presentó Jehová Dios sobre el monte, empezó a hablar, a comunicarse con el pueblo. Después de unas cuantas palabras, el pueblo le pidió a Moisés que pidiera a Jehová Dios que se detuviera, y que ya no querían continuar escuchándolo, no, al menos que perecieran. Así es que le pidieron a Moisés: ve y dile a Dios que hable contigo, tú habla con él, ahí arréglense, que te diga a ti todas las cosas, y lo que tú nos digas a nosotros, haremos nosotros. Entonces haremos nosotros eso, pero no queremos relación íntima, personal con Dios, no queremos tener esa comunicación, ese acceso a él. Prácticamente es una de las cosas que aprendemos, y esto es lo que debe cambiar. Es mejor ir uno directamente con el patrón para pues tener las mejores posibilidades de ejecutar la orden con exactitud y precisión. Debes de confiar en que alguien más se presente delante de ti, no delante del patrón, en tu cuenta, pues, porque entonces hay mucho más posibilidades de engaño, error, corrupción, tragedia, mentira. O sea, la tentación para el mal incrementa bastante. Una de las cosas que vemos aquí que pues debo mencionar es que honrarás a tu padre, honrarás a tu... Aquí dice en el capítulo 20, que incluso es parte de este estudio Shabbat, dice: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así es que Moisés, ejemplo, vida ejemplar de ese mandamiento. Pero sea lo que sea, ahora gustaríamos, si es posible, rápidamente hacer la conexión con la autobiografía de Su Majestad Imperial Haile Selassie I, y expresar cómo Su Majestad Imperial se comporta y se comportó y siempre se comportará de una manera que se nos es enseñado a hacerlo en la Biblia. Así que con esto nos dirigimos a la autobiografía, y viene siendo el capítulo número 29, página 178 hacia afuera, 147, la numeración hacia el centro de la página. Dice acerca de nuestro establecer una constitución. Dice: en tiempos anteriores, cuando los reyes reinaban sobre el pueblo de acuerdo a according to their own, de acuerdo a su propia voluntad, ya sea en Europa, en Asia o en África, ellos, there used to be, existía, o había antes, una gran cantidad de upheaval, de convulsión, creo que es la palabra. O sea, si nos permiten un segundo, upheaval vendría siendo algo por el sentido... cambios de repente, violentos, cambios violentos que sucedían de repente, o disrupciones de algún tipo. Y veremos la traducción de la palabra upheaval. Aquí, convulsión, solevantamiento. Entonces, cuando los reyes, ya sea en Europa, en Asia o en África, reinaban de acuerdo a su propia voluntad, existía una gran cantidad de convulsión y de divergencias, es decir, divisiones entre los reyes y el pueblo, así también como el pueblo y miembros de la familia real.
The history of the government, la historia de los go del la historia del gobernar sobre muchos países demuestra esto. O sea, de las gobernancias de muchos países demuestran esto. En nuestro país, en Etiopía, también también se llevaba a cabo de una misma manera. Entonces nosotros habíamos, por esta razón, empezado, iniciado o estábamos contemplando la promulgación de una constitución para nuestro reino. Para Bikwet, no estoy seguro qué significa esa palabra. La voy a buscar aquí rápidamente. A ver si Bi. No sé ni cómo. A ver, escribirla. Bikwet. Legar, para legar a nuestros herederos una forma de regla o de ley que está basada sobre la ley. Y para traer a nuestra gente, nuestro pueblo, yo diría que sería en ser socios, pero vamos a ver qué nos dice aquí la interpretación. Fogonadura, partners. No estoy seguro si eso es correcto, pero, o sea, parte en el gobierno. Su Majestad Imperial Haile Selassie I deseaba entregarle a su gente, a su pueblo, participación en gobierno, ser socios en el gobernarse sobre a sí mismos, en el sentido colectivo, siendo que en este tiempo, pues, 1900, bueno, no digo qué año porque esta meditación abarca un largo periodo de tiempo, pero en Etiopía, antes de la promulgación de la primera constitución para el pueblo etíope en 1931 por obra de Su Majestad Imperial Haile Selassie I, antes el gobierno se basaba bajo el gobierno, era el Feta Nigesht, que viene siendo pues la ley de los reyes, algo por ese sentido. Y entonces los reyes tenían lo más cercas a control y poder absoluto que nosotros podríamos pues imaginarnos. Entonces Su Majestad Imperial desea darles como herencia a su pueblo la habilidad de participar en el gobernar al mismo pueblo del cual nacieron. Dice aquí, legar para que nuestros herederos, a nuestros herederos, legar a ellos una forma de regla que esté basada en la ley, para traer a nuestro pueblo en participación en los trabajos del gobierno. De hecho, mientras nosotros todavía éramos, cuando nosotros todavía éramos príncipe, heredero, regente, plenipotenciario, no sé, regentes del reino etíope, nosotros le habíamos dicho a la reina Zaudito que sería de gran beneficio al gobierno y a la gente si una constitución habría de ser establecida. Pero algunos de los nobles, de la nobleza, a quienes la ventaja era el reinar sobre el país sin ninguna constitución, habían pretendido que esto habría de disminuir la dignidad y autoridad de la reina Zaudito si una constitución había de ser establecida. O sea, la gente que tenía poder y quienes tenían ventaja de la autoridad que se les garantizaba por herencia, empezaron a pretender hacer, o sea, a meterle cosas a la cabeza de la reina Zaudito para pues no perder su ventaja y para desanimar a la reina Zaudito de esto que en realidad había sido una ventaja y un beneficio para todo el pueblo etíope y no solamente para ellos, que pues podemos relacionar a la escritura que se sientan en el asiento, se sientan en silla de Moisés, juzgando a todo el pueblo a su propia voluntad,
y a su disposición. Entonces, claro, estas eran falsas alegaciones, pero pues no dejaban de ser obstáculo a la buena intención que deseaba llevar a cabo, llevó a cabo y siempre llevará a cabo Su Majestad Imperial Haile Selassie I. En ese entonces, el regente heredero, el regente de Etiopía o príncipe heredero, Teferi. Así que continuemos diciendo que Diminish, ok. Por esta razón nuestro plan había permanecido sin cumplirse. En ese tiempo, aunque nosotros éramos regentes y príncipe heredero, había unas circunstancias muy complejas involucradas. Antes de luchar o atacar cualquier asunto mayor, yo acostumbraba informarle a su majestad emperatriz Zauditu que si ella aceptaba este trabajo, este asunto, yo arreglaría para que se llevara a cabo de inmediato. Pero si ella no lo aprobaba, yo no deseaba molestarla y hacer cosas a la fuerza, insistiendo que yo soy el regente, príncipe, heredero. O sea que Teferi pudo haberlo hecho, pudo haber hecho esto a la fuerza, pero él no quería molestar a su majestad, emperatriz Zauditu, y no quería llevar a cabo esta empresa utilizando fuerza. Pero al contrario, opuesto a esto, deseaba Teferi, es decir, convencerla a través de repetidamente a este asunto. Entonces se alzó de esta consideración que era necesario el tener cuidado, al menos que disturbos o sangre derramada habría de ocurrir en el país. Entonces, por esa razón, consecuentemente, yo esperaba con mucha paciencia el establecimiento de una constitución. Pero después de la muerte, dice aquí, pero después de la vida de la reina Zauditu en Megabit 24, 1922, ese es el calendario etíope, es decir, calendario gregorio, es 2 de abril, 1930, nosotros heredamos el trono y la corona, y por debido proceso de la ley, y entonces decidimos el establecer la constitución. Nosotros habíamos planeado esto anteriormente durante nuestra regencia. Así es que nosotros examinamos las constituciones de varios países y escogimos gentes quienes poseían la experiencia y el conocimiento de países extranjeros, así como que eran aprendidos en sus costumbres y historia antigua y de toda provincias dentro del país. O sea, se llevó a cabo el inicio de establecer una organización para que llevaran a cabo este trabajo y todo lo que es en relación. Entonces, vemos que Su Majestad Imperial Haile Selassie I, como aprendemos que Yetro le dio consejo a Moisés de hacer prácticamente lo mismo, aunque pues los detalles pueden ser un poco variados y distintos, pero el punto principal no deja de ser uno y el mismo, brindarles al pueblo por completo, primero a gente elegida, para que están capacitados para llenar o cumplir con los requisitos que se requieren para ser establecidos como individuos capaces de llevar a cabo la responsabilidad que se les otorga o que se les entrega, y con el tiempo el pueblo aprendería la forma de ellos participar también dentro de la empresa del gobernar. Entonces vemos lo mismo, pues vemos la semejanza y aquí vemos la manifestación de esa escritura. Hoy este día la declaramos. Entonces, déjense de pensamientos de religión o de fe y todo esto, y generalicemos lo que hemos comentado y platicado hoy,
Y sin duda alguna esto es manifestación de la palabra. Crean en esto o no, no deja de ser una realidad que platicamos nosotros hoy. Ahora, para continuar, deseábamos agregar a esto que ya, a ver, ya platicamos la semejanza, ahora deseamos hablar acerca de el. De hecho, escucho al pequeño perro. Quizás hay visita, voy a pausarlo, la presentación. Y hablaremos acerca de lo que habíamos mencionado, el huerto de Dios o el jardín de Edén, y cómo a través de esta misma acción, la maldición que se heredó a través de pues el error de Adán y Eva en el jardín de Edén, cómo es ese proceso es hecho reverso o se eliminó la maldición, pues. Entonces, al menos en el sentido del pueblo etíope, antes le voy a dar, ya lo he comentado, ya lo he dicho, debes de esperar que el pueblo se rebelara contra él, ya sabiendo que lo iban a hacer de alguna forma u otra. Al pasar el tiempo, les entregó el gobierno. Debes de esperar, Haile Selassie primero, que le arrebataran el gobierno de él. Y así ¿cómo se podría decir? Les ganó el tiroteo en el arrebatamiento del gobierno por herederos corruptos. Entonces, de hecho, escucho que no hay más movimiento, por cual razón vamos a continuar con la plática. En otras palabras, Dios reina, Dios es el Todopoderoso, Él es rey de rey de reyes, y así era. Y así es, aunque nosotros nos rebelamos, ¿verdad? Pero Adán es establecido, dice el Quebranequés, como aunque, bueno, voy a leer, ¿dónde quedó? A ver, voy a leer lo que se encuentra en el Quebranegués, en uno de los primeros capítulos. De hecho, creo que es el capítulo número 3, donde dice acerca de el reino de Adán. Dice: And I go up from Adam and say, y yo me alzo desde Adán y digo: Dios es rey, en verdad, y alabanza es debido a él. Y él eligió o apuntó bajo él a Adán para que sea el reino sobre todo lo que Dios había creado. Y entonces Dios lo removió del jardín porque se comportó como un apóstata. Adán es un apóstata porque se causó apostasía en el reino. Y por cuál razón pues fue removido del huerto de Dios o el huerto de Edén, jardín de Edén, por haber sido un apóstata, creado apostasía y a través del pecado de la serpiente y el contemplar del diablo, dice aquí. Y entonces dice aquí pues en ese momento triste nació Caín, y Adán cuando vio su rostro, vio maldad, vio que era malo y se puso triste. Y entonces Abel fue cuando nació, y cuando Adán vio la apariencia que era buena, entonces su cara, su rostro, que era buena su apariencia y que su rostro era de una buena temperatura o temperamiento, no sabría cómo decirlo, dijo entonces Adán: Este es mi hijo, el heredero de mi reino. Entonces, es lo que tiene que decir el Quebranequés. Solamente utilizamos el hecho que pues se le da el título rey a Adán, título que no encontramos en el Torah, pero se reconoce que Adán era sobre toda la creación de Dios. Pero el punto es de que el rey representante de Dios solamente tiene la autoridad de legar o de continuar enforzando la ley que él debe obedecer, que es la ley de Dios. Cuando Adán cometió el pecado de
juzgar por él mismo lo que es correcto, es decir, comer del árbol del fruto del bien y el mal, el conocimiento, la ciencia del bien y el mal, él tomó en él mismo la responsabilidad de gobernarse por su propia voluntad, a su propia manera, como él deseaba gobernarse, él decidiendo qué es bueno, qué es malo, ya habiéndose establecido que era el reglamento. Lo quebró él, y él era el principal, Adán era quien principalmente debía ser quien debía obedecer a la perfección la ley que es la cual Adán debía de representar y reenforzar, pero la quebró. Y esto es en tipo una rebelión, es una apostasía y es como revolución, un cambio de repente, un violento cambio de repente en las cosas. Y entonces en este momento Adán le arrebató el gobierno que le corresponde a Dios y lo tomó por él mismo, decidiendo que él tiene el derecho de juzgar por sí mismo qué es bueno y qué es malo, y no debe obedecer al reglamento que ya estaba establecido por Dios. Y esto pues es lo que sucedió pues en el gobierno, en el jardín de Edén, y pues hubo el precio de la sangre. Se tuvo que pagar por causa de este error. Entonces la muerte fue introducida a nosotros. Ahora vemos que desde ese entonces la división de quién está en autoridad empieza a fragmentarse, y empiezan a desarrollarse muchos reinos con muchos reyes representantes, los cuales deben representar la ley del Dios Todopoderoso, creador de todas cosas, pero por lo regular todos pues reinan por su propia cuenta, para su propio beneficio. Y entonces esto incrementa al extento que ya no hay rey en Israel o en el pueblo de Dios, y entonces se establece otro líder, pero la rebelión continúa pues fragmentando pues los avances en el pueblo de Dios o en el reino de Dios. Y lo que yo veo es que pues esto empieza, o sea, Dios hace limpieza y elige a otro que representara su ley, no la cumple, se empieza a dividir el gobierno o sus trabajadores, quienes deben gobernar en relación a el gobierno de Dios o ser representantes y enforzar los reglamentos de Dios, pero pues nosotros cometemos errores, todo eso, y entonces empieza a disminuir la capacidad del reino, y hasta que eventualmente pues para eliminar la corrupción de ellos, quienes están sentados en la posición de autoridad sobre el pueblo de Dios, envía a Dios pues la esclavitud para eliminar, o sea, que la idea de que uno esté pues supervisando el comportamiento del pueblo, siendo de que no lo hacen como es requerido de ellos, y para eliminar corrupción pues envía al pueblo a la esclavitud para que ya no haya nadie en esa posición, pero para que otra gente corrupta esté reinando sobre ellos. Y entonces otra vez elige otra persona para representar a Dios en el gobernar, y otra vez corrupción. Vemos lo mismo, pero el punto es regresar a entender que Dios reina, Dios es ley, Dios es todo, y a Él debemos obedecer. Si en la tierra alguno de nosotros elegidos para sustituirlo en posiciones de autoridad es solamente al mérito de la ley establecida por Él, y no nuestra propia voluntad. Y todo esto regresa a lo mismo de que Dios, con Dios nos arreglamos. O sea, si lo representamos es de acuerdo a su ley, a la perfección. Nadie de nosotros somos capaces, así es de que estableció por heredero a su Hijo, quien le entregó el reino eterno. Y en Él tenemos la vida ejemplar, que todo hombre debe hacer su máximo en esfuerzos humanos para aproximarse lo más posible a ese buen ejemplo. Y Haile Selassie I se presenta para confirmarlo y representarlo y resucitarlo, demostrarlo, sellarlo
pero para reversear también, para voltear ese cambio, ese error que se cometió en el jardín, está presente Su Majestad Imperial Haile Selassie I, porque él sí reinó de acuerdo a la voluntad de Dios Todopoderoso. Y uno podría suponer que entonces él tiene la autoridad de entregar su reino a un heredero, pero él sabe que en la carne hay corrupción, así es de que elimina a herederos de su linaje físico y entrega el reino a Jesús Cristo, quien en torno pues es la voluntad de Dios, la palabra de Dios en carne, a la perfección. Así como Dios deseaba y deseará que se llevara a cabo la persona, la vida en su palabra, en su testimonio, en lo que requiere Él de nosotros. Entonces, la manera en que Haile Selassie I pues cambió las cosas que se llevaron a cabo en el jardín de Edén, antes de que Adán, darle la oportunidad a Adán y Eva que se rebelaran por sí mismos, Haile Selassie I introduce o establece una constitución donde les da permiso al pueblo participar en el gobierno, y ya no tienen que tomar o arrebatar el gobierno a la fuerza o a través de violencia, ya no tienen que cometer pecado para participar en el gobierno y juzgar qué es bueno y qué es malo por sí mismos. Y fin de la historia. Y algo que debo comentar es que no conozco ningún otro emperador, ninguna otra situación en la historia. Si ustedes conocen una historia que es diferente a lo que yo sé, porque mi mente abarca bastante ignorancia de acuerdo al tema, si ustedes saben de otra situación en donde un individuo que poseía completo control y poder y autoridad sobre una gente, sobre un pueblo, sobre un país, una nación, como deseen llamarlo, no sé yo de una situación en donde libremente le hayan entregado al pueblo la autoridad de gobernar por sí mismos o participar en el gobierno o algo, o establecer el gobernar basado a la ley en lugar de su propia voluntad. Y hablo de cualquier líder. No he sabido yo de una situación de estas. Por lo regular, la gente que está en autoridad ejercen su corrupción al extento que la gente se harta y desean y llegan a la conclusión que prefieren morir y pe o pelear, y si es necesario morir para remover al quien está en autoridad y removerlo por causa del sufrimiento que están viviendo por experiencia bajo la tiranía o no sé cómo decirlo, bajo el control de pues cualquier líder corrupto. Por lo regular, la gente tiene que luchar y pelear para remover a personas en posesión de poder y autoridad, porque la gente que ya que tiene poder y autoridad no desean dejarla ir, o sea, no desean reducir o disminuir su autoridad y desean quedarse con el control y por lo regular entregarlo a un heredero de su misma simiente para que se quede en la familia, bla bla y bla 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 bla. Entonces, esto es lo que yo aprendo a través de las páginas de la historia humana, pero Haile Selassie I es diferente. Él mismo decidió que lo mejor es entregarle al pueblo la habilidad de participar en el gobierno, y así vemos que Adán y Eva no puede cometer el mismo error tomando la decisión por ellos mismos. Así es que con eso finalizamos la presentación. Es todo lo que queríamos comunicar y espero sea de buen uso.